para empezar, las relaciones de Kazajistán con Rusia no son las de ningún otro país, ni siquiera México, que está pegado en miles de kilómetros con la frontera norteamericana. No hay entre nosotros. Hubo un tiar por allá el año 1947, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que se supone antiagresiones externas o, digamos, estallidos de las estructuras de esos estados pudiera intervenir el TIAR. Bien, no ha intervenido más nunca. Creo que hicieron uso de ello con la presión sobre Cuba el año 61. Posaron de que el TIAR estaría, pero más nunca se volvió a hablar de eso. Bueno, allá no, allá hay un tratado muy sólido y efectivo de las que eran las repúblicas soviéticas, que al estallar la Unión Soviética quedaron como firmantes de un nuevo tratado, de la República Independiente llamaba, donde está Armenia, donde está Kirguistán, donde está Bielorrusia y donde está Rusia. Se supone que esa comunidad de estados independientes funcionó a la hora, porque es un tratado de defensa colectiva, y funcionó cuando una de esas repúblicas, en este caso Kazajistán, quedó deshecha por una oleada de ataques terroristas en sus edificios gubernamentales, incluso, porque esto no fue una manifestación espontánea. Ahora, ¿qué duda cabe que allí la minoría que no se nombra por prudencia es la que está agitando, que son las minorías talibanas de los agitados del fundamentalismo islamista? No hay ninguna duda que sean esos factores. Al fin y al cabo, Rusia ya pasó en Chechenia por esa acción. Y Chechenia casi tuvieron que borrarla del mapa para que se quedaran quietos los islamistas. Y eso, pero eso está ahí latente. En esas repúblicas ahora contiguas con Afganistán puede ocurrir cualquier cosa, porque quedó al desnudo la estabilidad anterior, quedó fragilizada, quedó absolutamente dinamitada. Y esa es su primera gran consecuencia a considerar, que es la supuesta patente de corso que tiene Putin para hacer muchas cosas, y la inviabilidad de que Estados Unidos pueda hacer otro tanto en el llamado patio trasero. Eso tiene que ver con dos tratos distintos. La alianza militar de Estados Unidos hacia América Latina nunca tuvo la amplitud que tiene este pacto de asistencia recíproca, porque era una sola comunidad de naciones. Antes formaban parte del pacto de Varsovia y particularmente parte de la Unión Soviética. Y bueno, y al separarse de la Unión Soviética y al casi derrumbarse el pacto de Varsovia, estas cosas no quedaron resueltas, sino colocadas en la picota en el momento en que hubiera necesidad. Surgió la necesidad y actuaron de acuerdo a las tradiciones rusas, que como bien sabes, cuando era el pacto de Varsovia, todo ello, no lo pensaban tres veces. Invadieron, a Hungría el año 56, invadieron Checoslovaquia el año 68, tenían ocupado Berlín Oriental y Berlín y Alemania Oriental durante 50, 60 años, es decir, hubo siempre una beligerancia rusa. Fíjate tú que no pudieron intervenir en la guerra yugoslava por la sencilla razón de que había estallado la Unión Soviética un par de años antes, había estallado la potencia de ese bloque, y lo de la federación allí de Yugoslavia quedó al garete, repúblicas todas alzadas una contra otra, y hubo crímenes de guerra, etcétera. Y los rusos no se metieron. Estaban los norteamericanos y sobre todo los alemanes instigando aquel pleito. Y hasta nosotros tenemos el raro honor de tener un personaje, no lo voy a nombrar porque tiene todo el respeto que se merece mucha gente, que era un enviado de aquel gran ladrón llamado Kofi Annan, de secretario general de las Naciones Unidas, que fue allá a meter sus narices. Y ese personaje venezolano, antiguo funcionario, digamos, allí de los amigos de Kofi Annan, fueron allá de apaciguadores para agarrar a darle aquel Milosevic y mantenerlo ahora en prisión de por vida. No sé si por fin se murió en la cárcel de La Haya. Doctor, pero ¿no le parece que Putin entonces se convierte en una especie de líder que tiene como que licencia para hacer lo que quiere, ¿no? No, Putin tiene la licencia de defender lo suyo y nadie le va a quitar eso. Es su derecho, además. A ver, ¿cuál otra alternativa tiene Putin y Rusia en la actual situación mundial? Dejarse arrastrar a la vorágine de los países que quieren quitarlo por pedazos. Esto nos lleva a viejos problemas de la Guerra Fría.
Por eso, en un escarceíto inicial que tuvimos para montar este programa, yo te decía, ¿usted está seguro que estamos de acuerdo? Porque es que, mira, yo tengo el deber de decirle, mis amigos, que la cuestión ucraniana, por ejemplo, eso es, la verdad que es una caja de sorpresa lo que uno pueda decir, porque yo no puedo alinearme automáticamente con lo que se diga contra Rusia y contra Putin en especial. A ver, Ucrania era parte de la Unión Soviética, más aún, Ucrania fue casi la zona donde se funda Rusia. Se funda Rusia. Estaba consustanciada con el zarismo cuando era imperio zarista y quedó integrada a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas durante, ya va, del año 17 al año 80 y ¿qué? ¿Cuándo es la del estallido? Al año 91. Se separa entonces de la Unión Soviética, Ucrania es una república independiente, pero con un pequeñito problema mientras tanto. Ucrania tenía, digamos, una península, península de Crimea, sobre el Mar Negro, y allí está la ciudad de Sebastopol, donde está toda la flota soviética. Estaba toda la flota soviética heredada por Rusia, que opera hacia los mares calientes, vía el estrecho del Bósforo, allí en Hungría, en Turquía, y hacia el Mediterráneo y a todos los demás mares. Pues bien, Ucrania se la regaló el ucraniano Khrushchev, siendo primer ministro soviético, se la regaló a su patria natal, y de verdad eso era, funcionaba si eran una sola nación, pero al separarse Rusia de Ucrania, o al revés, separarse Ucrania de Rusia, queda el problemita de, ajá, ¿y de quién es esa península? Los rusos dicen, mira, a propósito, aquella tierra que te regalaron es nuestra, 95% de la población es rusa y ruso parlante. Y eso fue, digamos, una cosa realmente, un exabrupto histórico. Devuélveme mi provincia. Y los habitantes de la provincia, de esta península de Crimea, dicen, mira, nosotros queremos seguir siendo rusos, como hemos debido seguir siendo. Pequeño problema. Todo eso es obra de las herencias de Stalin. Porque a su vez la península de Crimea no era ni ucraniana ni rusa. ¿Sabe de quién era? Era de los tártaros de Crimea. ¿Usted sabe qué convirtieron los tártaros de Crimea? Según Stalin, en un pueblo traidor. Y fueron diseminados por toda la Unión Soviética en la época de Stalin. En la más colosal y asquerosa represión policial de Stalin. Pero entonces quedó allí como una provincia rusa que después se la pasa a Khrushchev, a Ucrania, y los ahora los, digamos, habitantes de esa península quieren volver a ser, rusos. Pero es más, dos tercios de Ucrania son de habla rusa, pero con cada vez más. Imagínense el mapa de Venezuela. Imagínense que no hablaran español de Barquisimeto para allá. Bueno, entonces, los que menos hablaban eran los guajiros. Hasta entonces, progresivamente acercándose a Valencia, hablaban cada vez más. Bueno, así mismo es lo de Ucrania. Ucrania, no habla nadie ruso en el occidente ucraniano. Pero a medida que se acerca a Rusia, y particularmente las llamadas provincias del Donbass, habla rusa. Y entonces ahí se montaron, están montados de hecho, ¿cómo se llama? Movimientos separatistas, prorrusos. Y hay milicias de ucranianos de habla rusa que quieren ser de Rusia, igual que los de Crimea. Y eso es el lío ucraniano. Alemania, que quiere, digamos, sacar tajada de los pleitos internos de Rusia, motiva esa separación, motiva no solo la separación ucraniana en su momento de la Unión Soviética, sino que también motiva crearle fricciones a Rusia. Si tú fueras Putin, ¿qué hicieras? ¿La democracia merece ser defendida? Oye, yo pienso que sí, doctor. Yo pienso que... ¿A quién sirve la democracia? ¿Tú eres heredero de una gran fortuna del viejo régimen? No, pero es que lo que pasa es que yo siento que el tema de defender, digamos, la democracia es una cosa que va más allá de lo que es, digamos, una frontera particular, sino de lo que es un estilo de vida universal. O sea, si nosotros permitimos que se vayan grupos, que no son políticos, grupos que se vayan apropiando de territorios, bueno, a la postre lo que estamos es generando un mundo que se va como enfermando y no detenemos nunca la infección, ¿no? Sí, pero entonces, eso depende no de la democracia o no. Eso depende de la calidad de los estados. Tú das por entendido que la mejor calidad de los estados es su vida democrática. O la vida en libertad, ¿me explico? Ah, es otra cosa distinta.
la vida en libertad, porque entiendo lo que usted, entiendo su reflexión, entiendo su reflexión. Pero esto es una mascarada, esto es una mascarada, ese es el problema, Romer, que estamos ante una estafa gigantesca de la democracia, empezando por los norteamericanos. ¿Qué es la democracia? La democracia para BlackRock, para Facebook, para Twitter, ya me van a tumbar programita. Pero, Dios mío, ¿qué significa la democracia para estos grandes jerarcas del capitalismo americano? Bueno, podemos coincidir con ellos para que nos defiendan nuestro lugarcito bajo el sol, pero miren lo que han logrado los demócratas norteamericanos con Clinton y con, ¿cómo se llama? Y Obama. Chávez es una hechura de ellos, de hecho. Como es una hechura de Biden, los últimos dos, tres gobiernos que están cayendo y alineándose con esta, buenos para nada de la democracia norteamericana. La democracia es una estafa gigantesca. Los propios norteamericanos ahora vienen a enseñarnos correctamente que ellos tienen el peor sistema electoral del mundo cuando lo creíamos el mejor. Porque resulta que están las máquinas Marmati y los chavistas hurgando las máquinas allá. Y han montado un fraude masivo contra Trump. Entonces hay como pocas cosas en común con aquellos viejos mitos de la democracia norteamericana. Ahí hay el fundamentalismo democrático, que es otra cosa, que es una práctica de décadas de un ala de la burguesía americana que se consustanció con la prédica del democratismo, pero que está lejos de estar alineado a nuestros intereses. Yo no voy a ser aquí partidario de regímenes dictatoriales o despóticos, nada por el estilo. Quisiera de verdad que hubiese democracia real. Pero la democracia real es una aspiración, es una añoración de la gente. No es una utopía, doctor. Es una utopía, por ahora es una utopía. Antes no era tan visible, tan groseramente utópica como la democracia de Compeyana. Pero Maduro y Chávez acabaron con esa vaina. Salvo para Capelito. Sí, Y para Pecov, que nos dejó orgulloso un gobierno del demócrata, que se llama Chávez. sí, el realismo Ellos mágico. creyeron en esto. Para ellos la democracia es esta porquería, para los socialistas y otros liberticidas. Eso es la democracia. Ahora, yendo más allá, la discusión más genérica e histórica. ¿Qué es la democracia? Según Aristóteles, era el gobierno de las grandes mayorías. Y rápidamente se convertía en demagogia. La democracia, gobierno de la mayoría, por la inviabilidad de que la mayoría gobierne, se transforma en demagogia, donde surgen élites oligárquicas, que es lo que hemos padecido. Entonces, abogar nosotros por la democracia, ojalá fuera posible, pero estamos ante el peligro real de que lo que se monte a nombre del voto de las mayorías, miren ustedes lo que se monta por el voto de la mayoría, Chávez o Capriles. O vainas de esas.